todos los componentes que tiene, se trata de, los... Pasen al frente, por favor. Don Francisco García está aquí también. Pase al frente, por favor. Recibe las llaves de su vivienda por parte del señor alcalde. Creativo, pero de corazón, de la comunidad de San José, Alfarería San José. ¿Cómo va? Es un momento especial, un momento precioso para darnos cuenta que Guajiquiro es un municipio que tiene tantas prioridades y asimismo tantas necesidades. Por tal razón pasamos a ser parte de esa alegría, de esa satisfacción, de ese júbilo que esas 100 familias tuvieron al momento de ser priorizadas en un proyecto de viviendas. Por tal razón, estimado presidente, agradecemos profundamente a nombre del municipio de Guajiquiro por haber considerado que podamos entrar en un proyecto tan valioso, ya que este municipio en el departamento de La Paz tiene el mayor índice de pobreza y nos hace tener esa necesidad, sobre todo lo que es viviendas, techos y en ese orden. Por esa razón estamos sumamente agradecidos, presidente, y asimismo felicitarle, porque ya a esta altura son 4 visitas, con la de hoy, que 2 en la zona norte y 2 en la zona sur. Son 100 viviendas, son 100 familias que le hemos transformado la vida. Son generaciones, los hijos de los beneficiarios, los hijos de estos hijos, y así sucesivamente. Nos recordarán. Lo recordarán, señor presidente, por todo lo que está haciendo por este país, por todo su equipo de trabajo. Y nosotros, como Asociación de Desarrollo Ángeles de Poder, no nos queda más que agradecerle la oportunidad que nos ha dado de colaborar con un granito de arena para beneficiar a todos estos hermanos y hermanas hondureños que sí realmente lo necesitan. Muchas gracias y les agradezco la presencia de todos ustedes. Señor presidente, bienvenido. El alcalde, la licenciada Gladys Aurora, bienvenida. Bueno, el privilegio es grande, ¿verdad?, de que es de ser una de las beneficiadas de la vivienda, ¿verdad? Antes yo, mi casa prácticamente era de, digamos, de bajareque, de tierra. Ahora me siento contenta porque sí puedo decir que tengo una vivienda digna. Gracias, señor presidente, Corporación Municipal, todo el grupo, el licenciado Ávila, gracias. Les agradezco sinceramente porque, como le digo, Guajiquiro es un municipio bastante que carece viviendas. Prácticamente se ha apoyado a la madre soltera. Les agradezco, alcaldía, toda la corporación municipal que estuvieron pendientes de que el trabajo se llevara a cabo. Muchísimas gracias. Le damos las bienvenidas aquí al señor presidente. Gracias por todo lo que se ha podido ver, y también al licenciado Flavio Ernesto, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y que Dios le bendiga. Me acordaba así tan claramente, pero el alcalde me acordó, es la cuarta vez. Estuvimos aquí con Ángeles de Poder también, al inicio de esta administración, y allá en la parte baja. Les voy a contar algo, veníamos tratando de aterrizar y es tan fuerte el viento que detenía el helicóptero. Y les digo, ¿y por qué se mueve tanto esta cosa? Y me dicen, no, es que no nos deja bajar. Entonces, bueno, ya los pilotos hicieron sus malabares ahí y gracias al Señor aquí estamos, disfrutando con ustedes este momento especial. Sergio, el presidente de Convivienda, que venía conmigo, ya hasta que se bajó del carro me dice, bueno, estuvo fregado eso, ¿eh? Pero antes yo lo miraba agarrado así de la silla. Pero bueno, gracias al Señor nuevamente por estar aquí compartiendo con ustedes. Quiero decirles que, como decía el ingeniero Ávila, este es un momento especial. A todos nos llena.
a los que sentimos ese compromiso de servirle a los demás. Y yo no quiero que olviden nunca los beneficiarios y los vecinos de Guajiquiro por qué hacemos estas cosas. Para mí hay un principio muy importante en las Sagradas Escrituras que dice que ante Dios todos los seres humanos somos iguales. Y por lo tanto, el que tiene dinero, el que puede vivir en mejores condiciones, como el que no tiene casi nada, el más humilde, el más pobre, el más necesitado, todos tenemos la misma dignidad. Esa misma dignidad, no importa si alguien puede o no, obliga a los estados, a través de los gobiernos, en este caso, en una alianza con la Fundación o Asociación Ángeles de Poder, la alcaldía, el gobierno participa a través del Congreso Nacional, que nos ayuda a conseguir estos recursos, y nosotros ejecutando. Por eso, Gladys, a usted y a todos, me les dice allá, gracias, y demuéstrenles con esto qué es lo que estamos haciendo, para que no nos vayan a desviar esos recursos para otro lado, sino que sigan para la gente más humilde. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es poner en prioridad, número uno, a nuestros hermanos que más lo necesitan. Miren lo que dijo Rosa. Su casa de Bajareque. Pero para los que no entienden ese concepto, se ponen unos postes en cada esquina, se van poniendo una vara que se amarra hasta llegar al otro lado, y ahí se le va poniendo piedra y lodo para hacer la pared. Pero muchas veces, con el tiempo, cuando llueve, se va lavando el lodo y van quedando solo las piedras. Y cuando hay época de frío, la gente siente frío. Y a veces, cuando hay plaga afuera o los zancudos, ahí nomás se meten. Y el otro tema es ver a un niño empezando a caminar, gateando en medio del polvo en el verano, o en medio del lodo en el invierno, porque brota el agua ahí. Muchos sin tener también en su vivienda baño o letrina. O cuando llueve, si son tejas, o si es un poco de zacate, de ese jaraguá, pasa directamente el agua. Y en muchas ocasiones la gente no sabe que en medio de ese zacate jaraguá, o en medio de las piedras del Bajareque, se meten unos insectos. La chinche picuda, por ejemplo. O del piso de tierra salen de unos hoyos lo que son animalitos como los ratones, que transmiten un montón de enfermedades. Y la gente no se da cuenta de eso. Y luego, con el fogón tradicional, la gente no se da cuenta que el humo que queda adentro de la casa le infecta los pulmones a la señora, y muchas mueren en edad temprana, y cuando preguntan de qué murió, dicen del pecho. Cuando ustedes miran eso, se dan cuenta que aquí en el país han habido dos Honduras. La Honduras de un grupo que vive en buenas condiciones, la gran mayoría producto de su propio esfuerzo y lo que han heredado de sus familias, y tienen derecho a vivir bien. Pero la gran mayoría del otro grupo importante son aquellos que viven en condición en la que no debe vivir ningún ser humano. Eso es indigno. Y por eso nosotros estamos con un fuerte despliegue de programas sociales como el de Convivienda, como el de Vida Mejor, para que poco a poco, en la medida que avancemos,
Vayamos en la ruta en la que no nos debe quedar en Guajiquiro ni una tan sola familia viviendo en condiciones en las que no debe vivir ningún ser humano. Hoy son 100 viviendas para ustedes, pero otros van a pasar por un proceso de mejoramiento de vivienda, el piso de tierra, convertirlo en piso de cemento, por lo menos. Un buen techo, un ecofogón, un filtro de agua, una letrina, un huerto familiar. Eso es para que cada uno de ustedes viva dignamente como lo mandan las Sagradas Escrituras. A eso nosotros, desde el gobierno, le llamamos justicia social. Porque partimos de que lo más importante cuando se hace gobierno, cuando se hace la acción política de la buena, es poner como punto de partida la persona, el ser humano. Y como punto final, también el ser humano. Y en eso nos hemos unido varios de los que estamos aquí. Por eso otra vez mi agradecimiento, señor alcalde, a su corporación, a su equipo, a la Asociación Ángeles de Poder, al Congreso que nos ha ayudado presupuestando, a Convivienda con su equipo técnico, a todos los que han contribuido y a las familias también. Porque a veces cuesta ayudarle a cierta gente cuando no tiene el deseo de mejorar. Porque hay cosas que nosotros podemos hacer por ustedes todos juntos, pero hay cosas que solo usted puede hacer por usted mismo. Así es de que esto apenas empieza. Y yo les digo hoy aquí en Guajiquiro, yo, Juan Orlando Hernández, no voy a descansar hasta que la última familia de Guajiquiro y de Honduras en condición de necesidad viva dignamente como debe vivir todo ser humano. De eso se trata este momento en la historia de Honduras. Por eso, ingeniero, alístese, porque esto apenas es el comienzo. ¿Estamos listos?, dice el ingeniero. Muy bien, nosotros también. Y lo vamos a seguir haciendo, como debe ser. Y yo quiero contarles algo. Hay gente allá en las ciudades de Honduras que no entienden la razón de ser de estos programas. Y nos critican por eso. Pero yo les digo a ustedes, no me le paren bola a eso, ahí déjenlos, porque hay que entenderlos. Aquel que no ha vivido o ni tan siquiera ha puesto un pie, ya sea con zapato, no digamos descalzo, en una casa donde el piso es de tierra, no le pidan mucho, porque no va a entender, porque nació en una casa donde siempre el piso ha sido de cerámica, donde siempre tiene acceso a agua purificada, donde tiene acceso a un baño que probablemente cuesta más que dos o tres casas juntas de las que estamos haciendo aquí. No le pidamos peras al olmo. El palo de naranjas tira naranjas. No le pida usted aguacates porque eso no es posible. Pero hay que comprenderlos porque ellos normalmente, al no conocer esta realidad, al no vivir esto, no sienten en su conciencia dar estos pasos. Y a esto le llaman populismo. Afortunadamente yo tuve la oportunidad de nacer en una aldea. Y mi padre anduvo descalzo la mayor parte de su infancia. No pasó de segundo grado mi papá. Porque en la aldea donde nació, solo había segundo grado. Mi mamá, para terminar cuarto, quinto y sexto, caminó hora y media de la aldea donde nació, donde vivía, a la otra aldea que sí tenía cuarto, quinto y sexto en su escuela. Pero miren lo que pasó cuando yo iba ya a tener la edad de ir al kinder. Mis dos papás dijeron, a estos hipotes de nosotros les vamos a dar la mejor educación posible, la que nosotros no tuvimos.
y viviendo en el Río Grande nosotros, en una aldea pequeña del municipio de Gracias, decidió mi papá y mi mamá irse a vivir a Gracias, porque era el único lugar en todo el departamento de Lempira donde había un kinder. Y ellos querían que nosotros fuéramos al kinder porque ellos no habían ido. Y yo nunca voy a olvidar el primer día de primer grado. La diferencia de los compañeritos que habían ido al kinder conmigo y los que no habían ido al kinder. Eso hace una diferencia tremenda. Y miren, una pasada que nunca lo olvido. Como mi hermana mayor ya estaba en edad de ir al kinder, aunque si la miran ahorita ya se mira más joven que yo, pero es mayor que yo, ya a los años yo no puedo hacer nada ahí, ahora se mira mejor que yo y ya me miro más viejo, obviamente. Entonces ella estaba ya en el kinder y nosotros la íbamos a dejar. Empezó el segundo año del kinder de ella. Y un día dice mi papá, bueno, y si yo este cipote Juan Orlando, ¿por qué no lo dejo en el kinder también? Y dijo, le voy a preguntar a la directora. Ella se llamaba Amalia Pineda. Y le dice mi papá, profesora Amalita, ¿por qué no me recibe este cipote para que ya lo dejemos matriculado aquí? No, don Juan, le dice, no puedo, no, mira que el niño todavía no tiene la edad. Y por allá en una esquina estaba una señora que estaba barriendo y se le acercó a mi papá y le dijo, don Juan, no vaya a meter al niño todavía al kinder. No ve que está muy chiquito. Se le va a secar el cerebro si lo pone a aprender a esa edad. Y cuando yo escucho a aquella señora decir que se me va a secar el cerebro, yo solo me hice para atrás, me agarré el pantalón de mi papá y le dije, papá, ¿y se me seca el cerebro? Yo me imaginaba que se me iba a poner como, vamos a ver, si ¿han visto ustedes esas naranjas cómo se van chupando cuando después de maduras? ¿Y cómo voy a quedar? ¿Y qué hemos aprendido hoy con el tiempo? Que más bien el niño empieza a aprender desde que está en el vientre de la madre. Miren de dónde venimos. Yo creía, por ejemplo, que el humo en la cocina en la que yo nací era bueno, porque el fogón de la casa donde yo nací, todavía está ahí de recuerdo, era grande. La ventana del fogón, el boquete para meter la leña, es grandísimo. Es más grande que la ventana en la cocina. Y entonces vienen unas vigas roídas de pared a pared, y encima las tablas, ustedes saben que ahí le decimos el tabanco. Y yo me acuerdo que un día vi una feria de San Matías, en La Campa, que es un pueblo también lenca, muy autóctono, con sus raíces. Y nosotros siempre vamos. Y yo ya estaba bien cambiadito, bien catrín, para ir a la feria, y me dice mi tío Jacobo, que ya murió, Juan Orlando, súbase al tabanco y me bajo unos atados de dulce antes de irse. Entonces yo agarré la escalerita que teníamos ahí, puse la escalera, subí. Y bueno, unos matates que teníamos ahí arriba, abrirlos y a sacar los atados de dulce. Entonces me los puse aquí en el pecho, porque venía bajando la escalera. Cuando le entrego los atados de dulce, a mi tío me miro la ropa. Dije yo, ¿y cómo? No tenía para cambiarme otra vez porque ya mi papá iba rápido. Y le digo, tío, ¿y por qué ponen eso ahí arriba? No, mira que se llena de hollín. Ah, me dice, vaya a ver los atados de dulce que tenemos en aquella esquina. Y miren los de ahí arriba, allá casi no llegan los jates, ni las cucarachas. ¿Por qué creen que ponemos los racimos de plátano verde ahí arriba a madurar? Porque así no llegan esos mosquitos cuando madura. ¿Y por qué creen, me dice, que ponemos las mejores mazorcas para sacar la semilla del siguiente año de maíz? Porque no llega la polilla. Entonces yo creía que eso era bueno. Y yo se los quiero enseñar a ustedes como me lo enseñaron a mí hace poco. La mayor parte de mujeres que muere en el mundo, el mayor número, es a consecuencia de ese humo de la cocina. Y nosotros crecimos pensando que eso era bueno.
se los digo yo. Y por eso decidimos empezar a cambiar los fogones tradicionales por los ecofogones. Y cuando yo empecé a hacer ecofogones de ladrillo, ahí andaba yo con un nivelito aquí en la bolsa del pantalón y en la otra una media cuchara, y contraté a un amigo mío que se llama Serafín, maestro de obra, para hacer los fogones de ladrillo. Y me dijo Serafín: Juan Orlando, yo trabajo con usted en este nuevo proyecto, pero le voy a decir una cosa. Usted podrá ser muy abogado, pero de esto no sabe mucho. Déjeme a mí, si no van a quedar todos descuarteados esos ecofogones que usted quiere hacer. Yo le voy a enseñar un poco. Por lo menos después de que hagamos unos 10 ecofogones, usted va a quedar ya como media cuchara de albañil. Pero hágame caso cuando yo le diga algo. Y ahí anduve con él. Y después me doy cuenta en dos aldeas de Gracias, donde hicimos este proyecto, que se llama Jacán, y la otra aldea se llama, en el municipio de Lepaera, Rinconada. No tienen idea ustedes, solo con los ecofogones, cómo bajamos las enfermedades respiratorias de la familia. Y ahí está documentado en los centros de salud. Y cuando empezamos Vida Mejor, la gente ya no se enferma, los niños, por andar gateando ahí en el lodo. Con la letrina es un tremendo impacto. De eso se trata este programa. Aunque después, con el tiempo, por andar haciendo ecofogones, me pusieron Juan Fogón. Otros me pusieron Juan el Fogonero. Ahora que andamos promoviendo microempresas de pan, de tortillas y eso, me pusieron Juan Tortillas. Todavía no me han dicho Juan el Panadero, pero me imagino que por ahí va a ir la cosa. Pero prepárense, amigos de Guajiquiro, porque eso es lo que viene. Y aquí es donde yo quiero hacerles un reto. Gladys, gobernador, alcalde, a lo de Convivienda, a lo de la Asociación Ángeles de Poder y a todos los vecinos. Yo quiero que cada vivienda que vayamos mejorando con Vida Mejor o construyendo con Convivienda y con Vida Mejor, cada 3 meses hagamos una competencia. ¿Quién tiene más cuidadita su casa y quién tiene su huerto familiar bien ordenadito? Porque no es suficiente tener la casa nueva o el piso de cemento, la letrina, el techo, el filtro, el ecofogón. Lo que yo quiero es que ustedes den el otro salto. Hay que recuperar algo que se nos ha perdido, que es que antes había en cada casa un huerto familiar. Si por eso a la mata de plátano se le dice hoja de huerta, porque todas las casas tenían un huerto y ahí había plátano, ahí había, póngale, de aquellos que le decían mexicanos, ahí habían dátiles, ahí habían plátanos, ahí también teníamos ayote, ahí teníamos un montón de vegetales, de frutas, no faltaban las naranjas. Pero ahora se ha perdido mucho de eso. Bueno, ahora ya casi no encuentro en las aldeas yo cabras. Aunque un día que fui donde mi abuelo materno, mi abuelo Teófilo, él siempre mantenía unas cabritas ahí, unas apersobadas y otras ahí en un corralito. Y había un cabrito de 2 saltarines chiquitos y me gustó a mí. Y me dijo mi abuelo: ¿a que le gustó el cabrito? Sí, le digo. Si quiere, lléveselo, me dijo. Se lo regalo. Yo me subí al caballo y me puso el cabrito aquí. Iba llegando ya al Río Grande, allá a la casa, y yo miro que mi papá se me quedaba viendo, me acercaba, y cuando me acerqué yo, me dije: ¿qué traes ahí? Le digo: un cabro. No, me dijo, aquí no vas a traer cabros. Y yo ya, uno de niño, pues, encariñado con el cabrito. Y le dije: pero papá, ¿por qué? No. Mira, me dice, esos cabros, cuando están floreando los palos de naranja, se comen hasta las flores. Si los subís, si los dejás que se suben el techo, hasta las tejas te comen. Y ya me lo fue poniendo como aquello. Al final mi papá decía que los cabros comían de todo. Toda esa ropa que tiende tu mamá ya, ahí se la va a comer. Y ahora, aquí es donde viene la otra parte de la propuesta que les quiero hacer. Además de la vivienda, vamos a saltar al huerto familiar. Pero también viene el otro proyecto que se llama Especies Menores.
Ya tenemos allá en el municipio de San Sebastián Lempira el proyecto que es un éxito, piloto. En Meámbar, en Comayagua también, y en otros lugares. Se levanta una tarimita de madera, con reglas así, ahí se pone el cabro, la cabra, ahí usted le da su sacatillo, su afrecho o concentrado, ahí saca usted la leche y se van reproduciendo los animalitos. Pero en el otro lado puede tener el gallinero. ¿Y qué ocupa para estar comiendo huevos todos los días usted? Gallinas, no solo las gallinas, un buen gallo también. Hay una señora en San Sebastián Lempira, Ana me grabó el video, ella dice, tengo 12 gallinas. La mitad de los huevos que ponen toda la semana es para consumo en la familia y la otra mitad lo vendemos en la comunidad. Y luego también cerdos. Y como decía mi papá, la ventaja de vivir en el campo es que casi no se ocupa pisto para vivir bien. Pero tenemos que regresar a eso. Miren el impacto de comer huevo para un niño. Les voy a contar una pasada de real. Hay un señor allá en San Pedro Sula, un doctor famoso de apellido Ulloa, Jorge Ulloa se llama. Yo lo conocí en Quimistán, Santa Bárbara. Le di la mano y él, en vez de darme verme la mano o verme los ojos, me quedó viendo hacia la cabeza. Y yo dije, ¿y este hombre por qué me quedará viendo la cabeza? Y le digo, ya después me agarró la curiosidad, le digo, perdone doctor, ¿es que ando despeinado o qué? Yo dije, me va a decir, es que se le miran las plumas que te da el empire. Pero al final me dijo lo siguiente, me preguntó algo. Me dice, ¿verdad Juan Orlando que usted comió bastante huevo cuando era chiquito? Inmediatamente me puse a pensar yo y dije yo, ¿cómo habrá adivinado este hombre? Mi mamá tenía como 60 gallinas. Me decían, da regales maicillo ahí o maíz para que se aquerencien y no se vayan. No pregunte después del maíz y el maicillo qué comían. Allá se iban al monte, de lombrices, gusanos, de todo. Pero al final, en la tarde había que cuidarlas que se subieran al gallinero porque había un animalito parecido a un gato que nosotros le decimos lepacila ya. O las agarraba aquí. Había que cuidarlas. Entonces, yo comía mucho huevo. En la mañana, al mediodía, en la noche, no me faltaba. Si algo había ahí era tortilla y huevo. Entonces me dice el doctor, volviendo con lo que me dijo, ¿verdad que usted comió bastante huevo cuando era chiquito? Y le digo, ¿cómo adivinó, doctor? Ah, me dice, porque usted es cabezón. Vaya, dije yo. Qué fino para ponerme un apodo a este hombre. Ah, me dice, le voy a explicar por qué. El huevo tiene una sustancia que cuando la madre está embarazada y lo come, o cuando el niño está creciendo y come huevo, esa sustancia desarrolla la masa cerebral. Ah, dije yo, con razón, cuando yo tenía 9 años, ya me quedaba el sombrero de mi papá. De los sombreros de palma allá de Santa Bárbara. Número 58, no olvido. El otro día allá de Santa Bárbara, Rolando Dubón y todos aquellos, y el gobernador me mandaron unos sombreros. Me mandaron como 5, ninguno me quedó. Hasta que les mandé la medida. Pero me dijo el doctor Juan Orlando, que el niño tenga un cerebro grande no significa que va a ser inteligente. Hay que estimularle la inteligencia. Y para eso hay que enseñarle al niño desde que esté en el vientre de la madre. ¿Por qué les comento todo esto? Porque al igual que ustedes, yo nací y crecí pensando en que ciertas cosas eran buenas. Pero hay que cambiar. Hay que dar un giro fuerte para que nuestra gente más necesitada, más humilde, viva en condiciones dignas y que tenga la oportunidad de avanzar y crecer. Por eso, Vida Mejor hoy viene con un programa que se llama Mejores Familias. A través de la madre de familia, educar al niño, a la familia, menos pleito en la casa, comer mejor, poder producir más, relacionarse mejor con la comunidad, para que todos avancemos. Pero eso sí, la familia que sea parte de estos programas sociales, a los niños que tengan edad de ir al kinder, me los llevan al kinder.
que terminen el kinder, después a la escuela, que terminen la escuela y después al colegio. Este año ya no nos va a quedar ninguno de los 70 municipios en todo Honduras que les hacía falta colegio, para que pasen del kinder a la escuela, al colegio, y una vez que esos jóvenes terminen el colegio, no volverán a ser pobres. Y ahí vamos a romper ese círculo de la pobreza. Se los digo yo, si yo vengo de familias luchadoras, al igual que muchos de ustedes, para que el día de mañana alguien sustituya al alcalde, uno de sus hijos, o tenga la oportunidad de ser un gran profesional, un gran líder espiritual, un gran empresario. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Pero cada uno de ustedes debe de poner su parte. No solo lo que nosotros hagamos. De eso se trata este momento. Muy bien. Entonces, mis amigas y amigos, prepárense, porque esto apenas comienza. Eso sí, ocupamos de toda la voluntad de ustedes. Y quiero que ese proyecto, esa competencia, empecemos a sacar la casa más bonita, más ordenadita, porque de nada sirve que tenga un buen piso si no me la limpian. De nada sirve que tenga ahí su pedacito de tierra alrededor si no me lo siembran, si no tienen un huerto familiar. De nada sirve que tenga la letrina si no me la utilizan. De eso se trata. Aquí tenemos que aprender todos. Entonces, mis amigas y amigos, aquí tienen a alguien que siente mucha pasión por hacer estas cosas. Aprovechennos, porque por mucha voluntad que tengamos los que hemos hecho este esfuerzo, sin el aporte de ustedes no hubiéramos logrado estas casas. Sin el aporte de los beneficiarios que vienen, no lograríamos lo que viene. Vamos a transformar Guajiquiro, pero eso lo vamos a hacer con el apoyo de cada uno de ustedes. Felicito a Sergio, a Gustavo, a todo el equipo de Convivienda. Esas son las cosas por las que estamos trabajando. Y yo los felicito y les agradezco. Sé que Dios nos va a bendecir por estas cosas en el momento que menos lo esperemos. Igual, Gladys, a los diputados que nos han ayudado con el presupuesto, a usted, señor alcalde, su corporación, a la asociación Ángeles de Poder, de igual manera. Me alegra porque con ustedes, no olvido lo que escuché la vez pasada. Y dije yo, ve, ahí estamos en la misma sintonía. Esto se hubiera hecho hace mucho tiempo, pero ni modo, no hay que llorar sobre lo que ya pasó. Solo hay que aprender de los errores para no volverlos a cometer. Dice mi abuela Chayo, que gracias a Dios todavía la tenemos, que a veces la gente no vive en mejores condiciones por pura dejación. A los que son de la capital, te estrés. ¿Saben qué es dejación, ve? Es que yo tengo que a veces que explicarles qué es dejación. O frases así que son del campo. Entonces no tenemos que ser dejados. No tenemos nosotros que conformarnos con vivir en condiciones que no debe vivir nadie. Todos los días hay que ver cómo mejora uno. Y en la vida hay que trabajar fuertemente. Hacer las cosas bien y pedirle a Dios sobre todo que nos ayude. Eso es lo que estamos logrando hoy con ustedes. Muy bien, alcalde, vamos a seguir viniendo. Espero un día no aburrirlos de venir tan seguido. Que me vayan a decir, no, este Juan Orlando viene a ser muy aquí. Muchas veces ha venido, no, ese es mi deber y lo hacemos con todo cariño. Me siento muy bien aquí. Felicitaciones a todos. Y un abrazo a la distancia. Disfruten. Esto es de parte del pueblo hondureño para ustedes. Buenas tardes.